en el que se dan unas serias indicaciones sobre el manejo de estas armas dobles, que va acompañado de unas ilustraciones demostrativas. ¡Adelante! La velocidad ante todo, por eso cualquier pequeño tocado, por mínimo que sea, que son muy largos y permiten el no solo el ataque sino también la defensa. Otra forma es decir, y la agresión y defensa cristiana. Es un tratado de rima, la rima antigua y tradicional. Originales. Tiene dos características fundamentales. Es un arma negra. ¿Qué significa un arma negra? No cortan. Y la otra es que las espadas son un poco más flexibles que las originales. Eso nos permite que a la hora de conseguir un estocado vamos a cantar como los cantantes esos que tienen el micrófono pegado a los labios. Lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como un montante. Esta arma finalmente se utilizaba por recios y fuertes alemanes para derribar las picas. Esto no es un arma de combate, es un arma de entrenamiento. ¿Qué es lo que tiene de particular esta arma? Aparte de que pesa mucho, nos obliga a moverla absolutamente con todo el cuerpo. Es decir, debemos trabajar. Coger la espada a esta espada. Sí.